Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo. Y bueno, como sabemos, hoy día ha sido la presentación en sociedad del equipo Arrow McLaren SP. Y bueno, como sabemos, se presentó el día de hoy el McLaren, donde los debutantes se la indicar Oliver Askew y Patricio o Pato Howard. Van a competir este año en la IndyCar. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar de aquello? Hoy ha sido un día importante para McLaren, pero no lo ha sido por su participación en la Fórmula 1, sino por sus aventuras en la IndyCar, campeonato disputado íntegramente precisamente en Estados Unidos. Y bueno, porque se reveló cómo es el Arrow McLaren SP, con el que los ya mencionados Patricio Howard y Oliver Askew van a pilotar durante toda esta temporada. Bueno, este es por tanto el regreso a la formación británica a un programa a tiempo completo de la IndyCar. Por ello, que habían marcado el 20 de febrero de 2020 en rojo su calendario. Bueno, finalmente llegó el día del principio de su unión como un socio como es Schmidt-Peterson. Y bueno, estructura con tradición en las carreras de monoplazas en este país de Norteamérica, y que sorprende con una joven pero muy talentosa alineación. Bueno, este auto además contará con el Aeroscreen, elemento que tiene la misma función que el Halo en Europa y también en la Fórmula 1, que va a debutar este 2020 en la categoría IndyCar. El auto se presenta con una mezcla de los colores de ambas estructuras, con el negro característico de Schmidt-Peterson y el naranja en los detalles de este automóvil, que ha caracterizado a McLaren desde que su fundador y su primer piloto, Bruce McLaren, fundó la escudería Fórmula 1. Se trata, por tanto, de un proyecto que nace ahora, pero que es muy ambicioso y del que todavía hay noticias por salir, puesto que el propio Sam Schmidt ya afirmó en 2019 que van a tratar de buscar un tercer piloto para la gran cita de cada año, es decir, las 500 millas de Indianápolis. Con la situación actual del piloto asturiano Fernando Alonso, no es descartable que él sea el elegido, pero también podría serlo otro piloto, James Hinchcliffe, antiguo piloto del equipo, u otro tipo de piloto que aporte veteranía al escuadrón McLaren. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifora, chao.